Con iniciativas Sin Voto No Hay Dinero, se busca reestructurar el financiamiento de los partidos políticos, que representaría un ahorro de 2.253.304.202 pesos tan solo en el primer año a nivel federal, informó Adrián Gorosica Rojas, integrante de Wikipolítica en Yucatán. Esta iniciativa reforma el artículo 41 y 51 de la Ley General de los Partidos Políticos, que retomó el diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, e integrante de Wikipolítica, y que este miércoles fue presentada ante el Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que plantea Sin Voto No Hay Dinero? Es una fórmula, es un cambio en la variable muy sencilla, que en vez de que sean esos 85 millones de personas con credencial de elector, únicamente se tome en cuenta para calcular el fondo que van a recibir los partidos políticos los votos válidos emitidos en cada elección. Eso quiere decir que vamos a bajar entonces de 85 millones a 38 millones de personas que votaron en la última elección, logrando con esto un ahorro de 2.200 millones de pesos que hoy no se estarían dando a los partidos políticos porque simplemente no se ganaron el voto de la gente. Explicó que la actual fórmula para repartir el presupuesto entre los partidos políticos es multiplicar la unidad de medida y actualización de 47.476 por el total del padrón electoral, que es de 85 millones de personas, y con ello resulta una bolsa de más de 4 mil millones de pesos, lo que significa que los partidos reciben dinero por todos los mexicanos con credencial de elector, aun si no acuden a votar o voto nulo. La realidad es que el presupuesto para los partidos políticos sube año con año y la participación política de la gente va disminuyendo, ¿no? Y esa forma de financiar a la clase política creo que no tiene lógica. Entonces, lo que nosotros estamos planteando con esta iniciativa es un reto para los partidos políticos, ¿no? El reto de reencontrarse, de reinventarse, de ser más creativos, pero sobre todo de cumplir con lo que prometen y de volver a hacerle creer a la gente de que las cosas pueden ser de manera diferente. Exhortaron a la sociedad y a los diputados locales a conocer y sumarse a esta iniciativa para que el Congreso de la Unión analice y apruebe este dictamen. Por último, comentaron que en Yucatán el padrón electoral es de 1.400.000 personas y de estas solo 1 millón de personas salen a las urnas, lo que representaría un ahorro de 27 millones si se aprueba la iniciativa que proviene de esta agrupación. Con imágenes de Adrián Castillo, Merly Gómez, Notivisión.